¡Ey! ¿Qué pasa, chorbitos? No sé hablar, ya no me acuerdo de streamear. Buenas, chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de The Long Dark, ese juego en el que he palmado tres veces en el puñetero tutorial, ¿sabes? En plan, este es el nivel. Pero un momento, porque aparte, soy un puto genius de la vida. Debería empezar a saberse ahora ahí. Madre mía, qué genio soy. Y os contaréis por qué. Vale, yo el chat lo leo en el móvil, ¿vale? Tengo un móvil aquí y lo leo. Pero el problema que tenía yo a veces, como no tengo una doble pantalla, es que si peta el OBS o peta el streaming, yo no me entero. Pues se me acaba de ocurrir que en Twitch, en la aplicación del móvil, puedo reducirlo, ¿vale? Mira, coño, ¿y por qué no abres el streaming? Ya lo ves. Porque no me da toda la información que necesito para el streaming, ¿vale? Duración, porque también miro el tiempo, miro espectadores, miro toda la movida en el gestor de transmisiones de Twitch, ¿vale? Pero si abro el streaming antes, se me queda abierto en pequeñito y así puedo ver toda la información del streaming y aparte mirar si se corta o no se corta. Dicho lo cual, vamos a continuar con el juego porque terminamos el otro día de noche en medio del bosque haciendo una hoguera al lado de un ciervo que le quitamos, muerto, que le quitamos a un lobo y nos lo estábamos comiendo muy ricamente. Y a mí me huele que vamos a palmarlo otra vez. Vale. Operación tranquila. Si estoy, vale. ¿Dónde está? 10 minutos para que se derrita. Ok. Perfecto. A ver si me acuerdo de los controles. Fuentes de luz. Una bengala que ahora no me interesa. Primeros auxilios, no necesito nada. De acampada creo que tampoco. Podríamos pasar el tiempo. El refugio de nieve, quizás. Pero claro, es que tampoco me interesa acampar aquí. El problema es que. Podemos aceptar. El problema es que le queda un minuto. ¿Cuánto le queda hasta que se haga de día? Estoy intentando buscar el otro botón inventario ahí. Vale. Aquí podemos ver más cositas. Bueno, tenemos factor viento, pero bueno. Pi, pi, pi. Esto es lo que yo quería. Entonces, todo el inventario. ¿Podemos hacernos un arma o algo? Podría servir como cuchillo. Vale, eso es lo que me interesaba. Bueno, estoy escuchando mierdas, ¿eh? Vale. Voy a alimentar el fuego, ¿vale? Voy a meter otro leño. Sí, ¿cómo? Coger la antorcha, no. Añadir combustible. Y ahora le va. Y ahora, vale. A ver si estoy. A ver si aprendo bien. Entonces ahora voy aquí. Pasar el rato. 2 horas. Y soy retrasado. Y soy retrasado. Porque se me ha evaporado el agua, por tonto. ¿Cuánto tenemos? De 5 minutos. ¿Pero cuánto queda para el día? Claro, es que si quiero beberme el agua tengo que esperar. Porque lo mínimo, es que lo mínimo para jugar es una hora. Y claro, el agua se me hace en media hora, así que genial. Me está acabando la comida. Así. Pero calor vamos bien. Quizá más podemos craftear algo de esto. A ver. Craftear. Vamos a hacer unos escaramujos. Craftear, fabricar. Y vamos a intentar hacernos un té.
Vale. Ah, pasar el rato hasta que esté a punto, coño. Pero no puedo hacerme aquí la infusión muy de puta madre. ¿Cómo me lo hago? Antibiótico. No, yo quiero hacerme mi té. Mi rico té de hierbas. No, escaramujo a punto para hervirlo y preparar un té natural con propiedades analgésicas. Igual necesito una olla, no puedo hacerlo aquí. Y ahora le doy agua. Cocinar. Y ahora pincho. Space. Madre mía, qué miedo. Ay, me pone el tiempo ahí. Coño, vale, vale. ¿Cómo vamos de agua? Vamos bien, entonces coger. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a llenarnos. Anda. Venga, hazme un té de estos, cocinar. Pasar el rato hasta que esté a punto. Me da calorías. Vale, vale, vale. Me mola. Le estoy pillando el tranquillo, vale. Te tengo. Ya tengo el té, entonces. Si vengo aquí. Ahí tengo agua, genial. Vale, 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 vale. ¿Dónde tenía yo el escaramujo aquí? No, pero ¿cómo los fabrico? Ahora no me deja fabricarlo. A ver. No, es que es craftear, joder. Me tengo que aprender esto. Escaramujo preparado. Craftear. I need to find food. Joder, pues sí que necesito un montón de escaramujos para esta mierda, ¿no? A cocinar. Y haces un escaramujo. Este es muy de puta madre. Necesito comida. Me voy a desfallecer. Y esto me lo bebo, ¿no? Y esto me hidrata y me da comida. Ah, vale. El escaramujo está guay. Beneficio más caliente. ¡No! ¡Añade combustible! Vale. Cocinar, ya no puedo cocinar nada más. Pues nada, vamos a ir haciendo agua. Minutos le quedan, 32 minutos. Coger agua. Aquí me apuré yo. Cocinar. Al punto. Agua potable, ahora coger. Es que yo quería esperar hasta que se fuera de día, pero. Oh, y ahora ya no está, ya tengo el beneficio. 12 minutos, joder. Ahora voy a tener que jugar, Pero, tío, eso está mal. O sea, me he comido unas costillas. O sea, sin comer puedes estar tranquilamente. O sea, sin agua no. Vaya. Looks like some kind of radio tower.
I must be closer to civilization than I thought. Esta es la torre de radio que no la he visto. O sea, sin comer puedes estar semanas, joder. Sin beber, no, pero... Y este tío, me he comido unas costillas muy de puta madre. Para cenar y ya está. ¡Ay, me muero! ¿Puedes coger palitos mientras estás con esto? Por aquí. Me gustaría ir por ahí, pero bueno. No estamos ahora mismo en condiciones de experimentar. A mi torre de radio. Entonces ya está apareciendo Firewatch. Ah, claro, pero es de radio, joder, no es de vigilancia. Entonces no voy a tener una puta casa ni nada, ¿no? Whoa. Someone's just sitting here. Frozen. What the hell? ¿Qué coño? ¿Por qué hay alguien congelado aquí? Wow, cadáver, no hay objetos. Great, a town. Maybe I can find help there. Vale, es un poco siniestro que haya alguien congelado. Aquí me... Un poco bastante siniestro. Vaya, al menos sabemos que hay gente porque hay luces encendidas. Me preocupa el resto del pueblo porque no hay ninguna luz encendida. Pero o sea, yo pensé que esto era el fin, en plan, fin del mundo. Pero el tío es como muy ajeno, en plan... Mucha casa vacía, ¿eh? What happened here? ¿Qué coño? This whole area looks like it's been abandoned for a while. Wow. Wow. Mucho cadáver veo aquí. Hello? Anybody here? ¿Qué coño? ¿Hola? Hey. Hey, wake up. Holy shit! Wait! Hold your fire! ¿Y este ciego con escopeta? Es una señora. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I crashed in the mountains nearby. ¿Estamos en San Egilio y no lo sé? Someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Hombre, a ver. Listen, could you maybe point que no la has visto ya. You think because my eyes are covered, I can't see you. Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others. If you're here, things must be worse than they thought.
sitting here with a rifle in your hand. Eso, vamos a preguntar por qué tiene que dormir así. Trouble. Trouble found me. You mean the storm? The bad men came. Took my things. Tried to take my... Hombres malvados. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Hombres malvados, what the fuck? Who are the bad men? The men, they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Aliens? Yes. She is. Then there is always hope. Vale, a ver. Entiendo que ella es madre gris. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak. But they underestimated Grandmother. It seems they did. Espera un momento, un momentito, que me compré una cosa. ¿Esto es de ahora? Kanemi ha canjeado un minuto de ASMR mal. Espera, espera. Esto es de ahora. Kanemi, si me estás viendo, pronúnciate. O esto es de otro día. Las aletas últimamente de Tis van como un poco como el culo. Dios mío. ¿Por qué me haces esto? Vale, amor. Manera, Kanemi. Ah. Hay que hidratarse siempre antes de empezar el ASMR. Pero esto es ASMR mal, Kanemi. Vamos a ver, a ver. ¿Quién es usted? Name's Mackenzie, by the way. Usted es... I had a name. Tuvo un nombre hace tiempo. Pero hace años que los vecinos me llaman Madre Gris. Los nombres cobran vida propia. De modo que, en algún momento, el nombre se convierte en aquello a lo que pertenece. Después, los nombres antiguos se desvanecen. Y son los jóvenes. Y no me da tiempo a leer. You should call me Grey Mother also. Espera, espera, espera. Espera. El tiempo ha pasado, pero como ha pasado, antes de que termine, vamos a deleitarte con un poco de teclado. Uy, esto es una canica. ¿Por qué tengo una canica de teclado? No tengo ni idea. Un día, voy a coger el micro, voy a ponerlo junto a los conejos, a máximo de potencia, y les voy a poner a comer verduritas, y les voy a grabar un vídeo de ASMR de los conejos comiendo verduras para YouTube. Bueno, verduras o lo que sea, mordisqueando cosas. Creo que esa es la clave. Yo creo que de ahí al partner, en una semana tranquilamente. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed. A ver, el viejo terremoto.
That was years ago. Blizzard just vale. Swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. ¿Pero qué coño está pasando en este puto pueblo? Estamos en el, estoy muerto. Estoy muerto y estoy en el limbo, en el purgatorio, y no lo sé. O sea, ha habido la noche de las luces. Han aparecido unos hombres malvados. Se han cargado a medio pueblo. Luego de todo esto hubo un apagón. Luego de todo esto hubo una ventisca. Y previamente de esto ha habido un terremoto que ha cerrado prácticamente todas las carreteras y salidas. ¿Qué coño hace esta gente viviendo aquí? O sea, que esta gente vive en Alaska, en Canadá, ¿sabes? Esta gente es primer mundista, o sea, what the fuck? ¿Qué coño está pasando? Pueblo. Where are we? Milton. A forgotten town, deep in the mountains. Milton, ¿vale? But where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Madre mía. Much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did before the bad man came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend, but I'll do what I can to help. My mind is fuzzy. Mira, señora, llegamos aquí a un acuerdo, ¿vale? Usted me deja vivir aquí cómodamente y calentico. Think. Y yo me encargo de traerle cosas para pasar el invierno, ¿vale? A ver, que espera, ahora leo el chat en cuanto acabe la conversación, que si no me lo voy a perder. Yo sí. Es que es algo que tenía súper pendiente y nunca lo hago porque tengo montado un pifostio bastante gordo para grabarlos. Cuando tenía mi conejito 3, me encantaba escucharlo comer plátano. Pues comer plátano. O sea, plátano creo que nunca les he dado. Es que fruta no, intento no darles mucha. Porque aparte de que puedes hacer, de que engorda. Pero bueno, eso es lo que más, lo de menos. Por ejemplo, ya tuvieron. Panda ya tuvo un problema de pedos por exceso de azúcar, ¿vale? Por exceso de azúcar tenía un problema de pedos y le dolía la barriguita. Y había que darle masajitos. Darle un jarabe y darle masajitos. Ayudar a echarse los pedos, era muy gracioso. Porque cogías al conejo, le hacías así en la barriga y de repente. ¡Piu! En plan, yo. Ok. Lo que sí le doy de vez en cuando que a Panda le flipas la mandarina. Ahora es muy gracioso porque empiezan a comerla, suelta el zumo, se empapan todos y luego se la de. Pues muy bien. A ver. That I cannot say. All I know is that I heard screams. Gritos y olió humo. Que, o sea, que hubo un incendio también. You mentioned smelling smoke. Someone came here. One of the townsfolk tried to convince me to leave. They said there were houses. Burning in the town. They vale. Said people were scared and were leaving for the coast on foot. Foolish plan. But that's what they said to do after the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave now. Así que, vale, que el pueblo se quemó también. Ok. Alone? I'm not alone. I have my Lily. Aquí es la escopeta. Aquí es la escopeta. ¿No? Uy.
crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel, or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. Without gear, I won't make it. ¿Tiene sentido? So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night. ¿Sabes qué sería un momento mágico? Que acabe el diálogo, el hambre estuviese bajando mientras estamos hablando y en cuanto acabe el diálogo la palme. Okay. Es un momento bastante mágico. Capítulo 3, madre mía, ya estoy en el capítulo 3, joder. Otro es electricidad continental, a ver, electricidad. Power seems out all over town. The power's always been spotty here since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. Lo dudo mucho. Can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it. Otros. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Vale. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Coño, pero si en autovía. Did anyone see a woman? Brown hair, had a tan jacket, scarf, with birds on it. Pero o sea, ¿de esto hace cuánto tiempo es? O sea, ¿esto desde un mes, un día, una semana? I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Joder. Sí que le gusta hablar a la señora, ¿eh? Before you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? A ver, ya, ya. Misty. Cuéntame más. Joder. Madre mía, la abuela de Edgy, macho. Y la intensita. Yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. Blizzard was waking up. Soon there was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Qué bien, tenemos una abuela con una escopeta, mal de la olla y ciega. Esta señora va cabrada porque. You keep calling me a mainlander. Sin televisión ni radio ni nada. It's what you want, ni libros. Isn't it? From the mainland, an outsider. You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become.
Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created. ¿De qué valen los libros si es ciega? Por eso decía, porque dudo mucho que esta señora en medio del monte sepa leer braille. It was suddenly cut. And so we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Madre mía, la señora. Madre gris. Vale. No veo una mierda. Opciones. Pantalla. What? Control de filtro visual activo, monocromático en blanco y negro o el de película antigua le da un toque retro. Nota, el modo película antigua está inspirado en el contenido de décadas 70 y 80. La... ¿Qué dices? ¿Qué fumadas es esto? Espera, si le doy a esto. ¿Qué veo? ¿El juego en blanco y negro? Espera, ¿me estás diciendo que han hecho un filtro para jugar al juego en blanco y negro como una película? Vaya putos flipaos. A ver. Yo venía a bajar el brillo, pero ya que estoy aquí, vamos a perder el tiempo con chorradas. Madre mía. Pues estos tíos se han flipado bastante. Estos se han querido montar una película tal cual. Pero bueno, el brillo. Necesito subir el brillo. No veo nada. No sé si vosotros veréis algo. Yo no veo. Calidad. Sombras. No, accesibilidad. Joder, pues no puedo modificarlo desde aquí. Pues me voy a tener que apañar, ¿eh? Inspeccionar. ¿Dónde? Inspeccionar armario. A ver, por favor. Sin nada. Aquí hay un banquito. Esto es salir de casa. La mesa me la puedo cargar con un destral. Espera, pero esta señora no tiene cama. ¿Se supone que tengo que hacer? Pero si es de noche, ¿no? Ya tengo... O sea, y no me dan... No tiene comida, nada. Joder. Me voy para adentro. Tengo miedo. Pues voy a palmarlo muy fuertemente. A ver, tengo esto, a ver, beber. No tengo nada más para comer. ¿Qué pasa, chao? A ver qué hay ahí. Hola, Laurencito, ¿qué tal? Hola, ¿conoces alguna forma aparte de consumirte de corteza de abedul para recuperar estado de vida? Acabo de empezar el juego. Soy nuevo, ni siquiera sabía que había forma de recuperar vida. No veo nada, Lauren, y seguramente voy a volver a morir otra vez. Ya he palmado dos veces en el tutorial. Creo que lo estás preguntando a la persona equivocada. Yo creo que debería preguntarte yo a ti. Escucho perros, tengo miedo.
que no sé una mierda, macho. Pero si esta casa tiene dos pisos. No me jodas. Es que no debo estar viendo algo porque eso porque está oscuro. Esta casa tiene dos pisos por leches. A ver, espera. Vamos a salir, vamos a subir el brillo, es que no veo nada. Pues ese... iba a decir una hora escasa. No llego a una hora. Opciones. Brillo. Porque no me deja cambiar el brillo dentro del juego. Voy a poner el brillo al máximo. Ya lo cambiaré de luego, ¿vale? Si veo que me he pasado, pero es que ahora mismo no veo nada. Lo que tenía, si es que no veo nada dentro de la casa. Coño, vale, vale. Se ve como el culo, pero ya al menos veo. Pues que aún así ni se ve, ¿eh? Madre mía, los tiros de escopeta. Lata de sardinas. ¡Oh! Sí, por favor. Intoxicación alimentaria. ¿Por qué? ¿Porque estoy intoxicado si es una lata de sardinas? ¿Y qué necesito para esto? Intoxicación alimentaria. Espera, pero esto no es lo que tengo yo. Hola, man. ¿Qué te está pareciendo? Llevo casi 100 días sobrevividos en dificultad máxima. Joder, yo estoy en el modo historia. Y Mankovic. De momento me gusta el apartado gráfico y luego me parece súper complicado el juego. Es durísimo. O sea, que la he palmado ya dos veces en la introducción nada más estamparme. Y estoy a punto de palmarlo otra vez. Me parece todo súper complicado. Es que no veo nada. ¿Vosotros veis algo aquí? ¿Qué? ¿Y algo? Botella de agua. Espera, no me he curado todavía del antibiótico. Damn it. Tratamiento, no he hecho nada. ¿Por qué no he hecho nada? No entiendo. Pues creo que es el segundo stream. Ah, sí, ya le he contestado, man. Estoy perdido, no veo nada. O sea, es que ni con el brillo al máximo. Espera, espera. Sí, esto es la cocina, ya sabía yo que esto era una cocina. Vale. Aquí puedo encender una estufa. Espera. Dios, al fin. Es que me parece súper complicado, pero a nivel absurdo. O sea, me he comido unas pedazo costillas de ciervo y me dice, no, es que ya te estás muriendo. Es que tengo hambre y me voy a morir. Y yo, hijo de puta, o sea, yo me como unas costillas ahí, ese costillar de ciervo, y me tiro una semana sin comer. Hola, Laurencito, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenidísimo al estanque. Espero que te guste. Ahora mismo en el canal tenemos esta serie de Londar. Voy a dar la pausa. De Londar y Undermine, ¿vale? Y de vez en cuando lo cambio, ¿vale? Para... Ay, ¿cómo se dice? Juego algún juego multijugador, ¿vale? Normalmente Death by Daylight. ¿Dónde está la estufa?
Esto de con encima. El fuego, no sea 100%, me encanta. Venga, pequeñín. A ver, solo hago fuego para ver si veo. Pero por favor, ¿qué le pasa a esta casa? A ver, es que no se ve nada, por favor, que le he subido el brillo prácticamente al máximo. ¿Qué me tengo que poner por aquí con una antorcha? Cajas de cartón. Hay un taburete aquí, una mesa que se la va a comer. A ver, ¿qué había por aquí? Por aquí había algo. Cajas de cartón. ¿Vamos a intentar salir ahora? Voy preparando el sazón para que se avecina la muerte. Se avecina la muerte por inanición, Mike. Inanición, vale, bueno. Al menos ahora veo, ¿sabes? Luego le vuelvo a bajar el brillo porque la verdad es que así jugando de noche tampoco mola, ¿sabes? Entiendo que necesito una hoguera o algo. Vale. Tenemos un super al lado y something. Aquí hay piso superior. Pero es que no puedo craftear una antorcha, es el problema. Creo que no puedo craftear una antorcha. Espero que confirme afuera un momento. ¿No ves? Y si le doy aquí al menú de crafteo. Antorcha. No, porque no, es que no tengo queroseno. Necesito queroseno. Prueba a craftear. Claro, pero sin queroseno, ¿sabes? Complicadísimo. Claro, y aquí. Cooperativa de ahorros. Es que necesito una fuente de luz. Es que no hago nada en los edificios. Es que con el brillo al máximo en el exterior era un bueno. Nos habrá dejado algo a Amazon. No tiene pinta. Qué puto mal rollo. Vamos a ver lo de aquí. Lo del puñetero cadáver. Entiendo que este es hombre malo, el hombre malo, ¿no? ¡Oh, un hacha! Cuero, ok. ¡Oh, sí! Dámelo, papi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedes hacer fuego y de ahí sacas una antorcha sin necesidad de craftearla. Ya veo por dónde vas. Pues espero que ilumine más que la estufa, porque joder. ¿En serio? Qué tirria le estoy cogiendo a hacer fuego. Venga, va. That's done.
Pues que dura muy poco la antorcha, ¿no? Creo que me estoy muriendo de sueño y no sé dónde puedo dormir. Joder, ya se ve yo que había un sitio aquí. Vale, vale. Caja de cartón, nevera, el congelador, tenemos algo. Sin nada. Joder, sí que lo han dejado sin mierda, ¿eh? ¿Que me estoy muriendo de cansancio o cómo va la cosa? ¿Puedo coger esto? No parece. Vale, fotitos, un espejo, un armario. No hay mucho, ¿eh? Donde coger. Pero al menos, joder, ya. Joder, ¿y una bañera verde? Llave del baúl de Lily. ¡Ah, Lily! Esa es la que decía, vale. Madre mía, esta mujer se le murió la hija. Y está loca de la cabeza. Never been so hungry in my life. Y no puedo echarme un sueñecito. Es que estoy jodido de calorías también, ¿eh? Buah, es que pierdo vida encima, me cago en la puta. Vale, de día se ve. O sea, el problema es la noche. Ah, no puedo hablar contigo de nada. Joder, vale. Vale, hostia. O sea, que es realista hasta para las luces. Contenedor de leña. Voy a hacerme otra hoguera y voy a entrar porque entiendo que no se va a ver nada dentro. Creo que va a ser muy, muy, muy de morir. Y esto va a ser más un tutorial, ¿eh? Porque esto sí que. Este juego sí que me está picando de poder sobrevivir en plan bien. Ya no tengo Jeska. Genial, pues nada. Romper. ¿Qué dices? Ya me ca... Bueno, madre mía. Creo que acabo de escuchar un lobo. Vale, cooperativa de ahorro. Esto es un banco. Mierda, pensé que era un supermercado. Vale, está bien. Vale. Podemos tener latas así de comida y tal tiradas. No hay efectivo. La gente volviéndose loca, ¿no? Hostia, la caja fuerte. Locked. Can't get in here yet. Pero tardo tiempo. Entonces, vale, vamos cogiendo esto. Papeles para Jeska.
pasa. Caramelitos, comida. Ah, una taza de café. Oh, vale, o sea, confirmadísimo. Tengo que venir a los sitios de día. Bueno, al menos tengo un poco el plan y tenemos que equiparnos a full de día, dormir y dormir bien de noche, porque de noche poco se puede hacer. Hostia, fuente de agua potable, el del retrete. Me cago en la puta. Ok. Ya sabemos dónde conseguir agua. Buah, estoy pasado de kilos, eh. Vamos a dejar esto. Escoger un poco. Toda la sangre y los cuerpos habría que limpiarlo. Porque en teoría atraería a los osos. Madre mía. Hola, señora. A ver. Entonces yo puedo abrir esto y mover el agua potable, ¿verdad? Trasvasar todo. Amigo. Ok. Vale. Bueno, tenemos que aguantar lo máximo posible sin dormir, ¿eh? Porque si no, de noche no vamos a poder hacer nada. Vamos a estar igual que antes. Qué mal. Bueno, sigo. Hostia, que sigo con cosas aún, ¿eh? Sigo con cosas aún. ¿Y esto dónde lo puedo dejar? O sea, ¿no tenemos un baúlcillo o algo para guardar las cosas? Porque lo único que veo es la nevera y el coso de leña. No veo que tengamos nada. ¿Qué pone aquí? Una anciana podría ser la última supervivencia de Milton. Llena de comida la nevera de madre gris. Repone el contenedor de leña de madre gris que hay fuera, joder. Vale. Cago en la leche. Y abrir el baúl no puedo. Pues tenemos que deshacernos de todo lo que llevamos, ¿eh? Puedes guardar el loot en los armarios. ¿En cuál? ¿En este armario? Amigo mío. Vale. Vale, la ropa nos la dejamos. Se lo puedo hacer ahora. Vamos a ir dejando todo lo que podamos. Tripas frescas, hostia, esto hay que meterlo en la nevera, ¿eh? Vale. El retal.
Vamos dejando todas las movidas. La madera voy a dejarla afuera. Vale, vale, vale. Gracias, Laurecito. Y con esto aquí vamos a dejar el resto. El vendaje me lo puedo llevar. Bueno, el vendaje igual debería guardarlo también. Té de hierbas. Vale, trasvasar todo. Me llevo uno de estos por si acaso. El hacha tengo... ¡Anda, destral! Vale, coño. ¿Pero qué llevo? ¿Qué pese tanto? Joder. Las tripas frescas las puedes colocar en el suelo dándoles a soltar para que se curen y después puedes craftear diferentes ítems. ¿Pero las dejo en el exterior o...? Igual que las pieles frescas. Anda, coño. ¿Las dejo en el exterior o dentro de casa? En el suelo de la casa. Vale, vale, vale. Uy, qué rico va a oler esto. Oh, chimenea infinita. Qué rotísimo todo. Vale, cuero curado. Pellejo fresco. Y tenía pellejo fresco y tenía... las tripas. Que no sé dónde las tengo. Las tengo aquí, vale. Todo es esto. Mira aquí. Yo creo que esto es un buen sitio para dejar unas tripas junto a la chimenea. Soltar. Pellejo fresco de ciervo. Coño. Tripa fresca curado. Coño. Vale. Hostia, pues esa mecánica no se me hubiese ocurrido, ¿eh? Pensaría que tendría que craftear algún objeto o algo. Espera. Cierto. Entre salir y... Te pierdo nada de tiempo. Entre salir y entrar. Mesa. Ay, que me muero. Ay, que me muero. Ay, que me muero. Por imbécil. This stomach feels like an empty pit. Anda, coño, una radio. ¿Y ahora qué tengo? Que me he dado 4 de madera. Tampoco me ha dado mucha cosa, ¿eh? Vale. Así que ahí hay comida. O sea, nada, eso es el banco. La oficina de correos. Este tiene que tener un puñetero supermercado, ¿no? Vamos a ver. Vale, confirmamos, estamos en Canadá. Otra oficina del mito, ¿no? Un objeto coleccionable. Vale. Margaret, tenemos que dejar de aceptar correspondencia en Milton. No tenemos forma de reenviar al continente, pero no podemos decírselo a la gente, o sabrán que nos lo hemos estado guardando. Encuentra alguna excusa, siempre que puedas, dile a la gente que utilice el correo electrónico o los drones. Prestaré atención a la furgoneta de correos, pero no te hagas ilusiones. A saber dónde la habrá estampado Jack esta vez. Sinceramente, dudo que la encontremos. Debí haberle prohibido que la cogiese borracho. ¿Pero qué puedo hacer para solucionar esto? Aguanta. Así que llevamos sin usar correo bastante tiempo, ¿no? Joder, de mal en peor. No tengo tiempo para esto. Esto ya lo he... Esto es un coleccionable, me lo llevo. Ay, cartón, ¿qué es esto? ¿Cuántas de conducción? ¿Me los puedo equipar?
Vale, ¿esto qué me da? 03 04 04 5 1 05. Pues si abriga, si esto abriga más. Abriga siempre y cuando no estén mojadas, vale. O no, tiene más resistencia a la lluvia. No, no entiendo nada. ¿Me la quiero equipar? ¿Reparar? No. ¿Cómo me lo equipo? Aquí. Ponerse. Amigo. Ok. Joder. Sí que se han complicado el asunto. Vale, lo tenemos. Me voy a dormir, que te está bajando la vida. Igual, igual sería lo suyo, ¿eh? Pero claro, es que luego me voy a quedar sin... Joder. Quería conseguir comida en grandes cantidades y tal. Porque el problema... es que se me... es que luego no me levantes, es que la voy a palmar. ¿Qué pasa? ¿Aquí no puedo correr o qué? Este juego es muy complicado, ¿eh? Y eso que he elegido el nivel normal. Venga, a dormir. Duerme, yo que sé, 3 horas. Bueno, vale. No gasta tanta comida y bebida mientras duermes, pero vale. Gasta bastante de todas maneras. Eso habría que tener cuidado. Tengo que mirar si puedo antes de irme a dormir, cuánto tiempo puedo estar dormido. No vaya a ser que un día me pase y la palme durmiendo, ¿sabes? Eso tiene que ser triste. Decir, me voy a echar una siesta y la palmas de hambre mientras duermes. ¿Sabes? Porque te ha entrado hambre mientras dormías y claro, no te has levantado a comerte tu barrita energética de las 12. Vamos a acabar de leturar todo esto. Ya me estoy muriendo de hambre otra vez. Vaya desgraciado. Aquí ya no hay nada más. Joder, vale. Poquita cosa en la zona de correos. A ver, otro que puedo hacer es empezar a meterme por las casas. ¿Puedo equiparme algo en plan arma? Anda, coño. Busca suministros para... Se me pulsa J para ver la información. Pero... ¡Ah! Que había un mapa y ya me decía dónde ir a por los suministros. Soy imbécil. Estas casas están muy hechas mierdas. Pues sí. Estas deben ser las casas quemadas que decía. Tío, te acabas de dormir 3 horas. Deja de quejarte. Un aserradero. A ver, de frío no vamos a morir a no ser que seamos imbéciles, porque tenemos un montón de madera. O sea, hay putos árboles, ¿sabes? La cosa es la comida. Si esto es pino, puedes hacerte infusiones de pino. Orca. Hostia, ciervos. Lástima que no tengo una escopeta ni un arco ni nada. Vale. Madre mía. O
Hostia, que me puedo quedar aquí dentro de los vehículos. Hostia, qué guapo. Y ponerme a mirar las cosas, ¿no? Hostia, curioso. Y es lo mismo, que me meten en el delante que en el de atrás. No, no es lo mismo. Pero nada, básicamente es mirar la guantera, ¿no? Una palanca para abrir maletero. Gasolinera no me interesa. Tapiadísimo. Cuidado que por esas zonas hay mucho lobo. ¡Hostia! Hey, Joe. ¿Qué haces? Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. De las autovías. Who are you? I'm nobody. But you can call me Matusalem, madre mía. I'm here to witness. Si hay autovías, o sea, esto es, en la isla tiene que haber ciudades grandes, por si hay autovías. Y solo da la casualidad que esto es un pueblo de mierda. Entiendo yo. Coches, pueblo, Castriz. Uf, vamos a ver. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. Madre mía, fijo, estamos muertos. I'm not sure. Esto es purgatorio, fijo. ¿Eh? I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. Me mola mazo que sea el nombre de Astrid. Nombre vikingo, además. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. ¿Por qué no se va a vivir con la vieja, o sea, con la vieja loca? O sea, ¿vale que sea una vieja loca? Pero visto esta situación, entiendo que es mejor vivir con alguien que vivir solo en una puta gasolinera, ¿no? Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned. Dejaron de funcionar. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. Madre mía, otro intensito de la vida. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse? El apocalipsis de un apocalipsis. What? No one thought the world would end this way, but how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. Sure. Vale, o sea, mi personaje, o sea, el mundo se está yendo a la mierda y mi personaje no tiene puta idea de nada, va a su rollo. Back to normal. Go safely and good luck to you. Pero tienes comida. Comida y bebida, la verdad, porque me estoy puto muriendo de hambre. Uy, una parrillita. Estoy robando un poco los suministros a este hombre en su cara, ¿no? Qué guay, un monster. ¿Me lo puedo llevar? ¡Oh! Perfecto para las noches, mucho mejor que una antorcha, joder. Pero fijo que me pide queroseno, porque tiene pinta de ser lámpara de queroseno de aceite o algo así. Caja de cartón. Remo. Vale, pensé que igual podía llevar, llevar barcos, pero claro, si está todo congelado. Los melocotones. Si esto es
comida para perro. Detalle random, o sea, claro, estamos en Canadá. Pero tengo entendido que en Estados Unidos, por ley, la comida de perro debe ser comestible para personas. Porque parece ser, no sé qué, en la gran recesión, no sé cómo iba. La gente, básicamente, como no tenía dinero para comida, se comía comida de perro. Lo escuché una vez, pero no sé cómo de leyenda urbana es eso. Joder, ya me voy a morir de hambre de sueño otra vez. Madre mía. Llego a saberlo y yo perdiendo el tiempo por ahí. Y esto estaba forradísimo de comida y bebida. Ay, me gusta, dieta equilibrada de monstruo y bebidas energéticas. ¿Qué he cogido? He cogido algo y no me he dado cuenta de qué. Saco de dormir. Estoy palmando bastante fuerte. Otra duda que tengo, ¿el loot se regenera? ¿Ah? O sea, si vuelvo en unos días... Vale, tenemos una cama. De puta madre. Vamos a dormir aquí. Comemos. Puedo hacer un fuego. Ah, pero aquí me baja, ¿no? Esto debe ser para el modo de supervivencia, la cama esta, ¿eh? Para hacerte un fueguito aquí. Vale, vamos a comer, vamos a beber y vamos a dormir aquí. Ah, 300 calorías, 350 calorías. 500 calorías. I just wanna die. A dormir. No, desgraciadamente no se regenera. ¿Qué me dices? Pues necesitamos encontrar una fuente de comida. ¿Qué ha pasado? Que no veo nada. Madre mía, que ya no veo una mierda. Mierda que no veo. Ah, vale, que lo tengo que encender, vale. ¿Hola? Uy, medicamentos, espera. Estos son los últimos tiros, tus segundos están contados. Gracias por los ánimos, ¿eh? A esto lo puedo colocar. Vale. Bueno, señor, que yo me iba, ¿eh? Vale, vale. Busca suministros por la gasolinera. 108.000. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me pasa algo en especial? ¿Tengo algún mal que...? Intoxicación alimentaria. Qué bien, qué rico. ¿Pero por qué me intoxico con comida enlatada? No hay armas en el inventario. Pero si tengo un hacha. Bueno, un hacha, un destral. O sea, por... ¿Por qué este juego considera que el destral no es un arma?
Riesgo de esguince. ¿Y ahora por qué tengo riesgo de esguince? Por llevar... Hostia, por llevar sobrepeso. Pero si acabo de dormir 3 horas, por favor. Pero este señor está hecho de cristal. Vale, vamos a intentar llegar hasta allí. Y no sé, vamos a intentar llegar hasta y no sé. La verdad no sé qué responder, no tengo muy claro qué hacer. El sueño porque me baja doble de rápido, por llevar sobrepeso. Puedes correr también. Yeah. Ya, pero me canso el me canso el triple, ¿no? Fuck. Creo que lo voy a poner. Si me muero, regenero. A ver. I could just lay down right here. Si meto todo esto, ¿se considera la misión completada? Vale, tenemos un montón de comida y bebida. Spermadet. ¿El modo historia es Spermadet? Estoy en modo historia, ¿eh? A ver, joder, vamos a dormir una horita. Joder, ahora me estoy deshidratando. Me cago en la leche. I need to find food. Vale. Qué bien me venían ahora mismo una linternita de estas eléctricas que le das vueltas y generas electricidad. No, coño. Vale. Y ahora me lo bebo, ¿no? Y toda la vida solucionada a beber. Vale. Y something. Llena la comida. Hostia, con la de la nevera ya está. O sea, con la gasolina ya está ahí. Ahora repongo un tenedor de leña madre gris que hay fuera. Ah, o sea que tengo palitos y más. Hostia, pues ya casi ya lo tengo, ¿eh? Vale, tengo un plan. Se me va a joder el plan. Tenemos comida. A ver. ¿Por qué no puedo coger la comida? ¿Puedo coger la comida? ¿Por qué no me deja coger la comida? Me deja coger la bebida, pero no la comida. ¿Qué coño? Chocolatina mohosa. Vete de cereales en buen estado. Cecina de ternera mohosa. Ah, vale, pues está mohosa. ¿Pero que no tengo comida? ¿Por qué no me deja sacar la comida? ¿Pero qué estafa es esta?
Porque es para la señora. Es de la misión y por eso no me deja. Ah, los melocotones en almíbar, sí. Espera. Algunos sí, unos no. A ver. Pero a ver, esto para adentro porque bebida no necesito. Cago en la leche. Vamos a llenarnos de ahí, a dolor de comida. Vale, joder, vale. Hostia, el señor tiene buen saque, ¿eh? Para haberse comido tres latas de melocotones y no estar lleno. Bueno. Pasar el rato. Haz que pase el tiempo sin tener los beneficios que proporciona dormir. ¿Y por qué iba a hacer eso? Dormir duerme, hace que pase el tiempo, solucionar el cansancio y mejorar tu estado si no tienes ninguna aflicción. Y gasta lo mismo. Calorías quemadas. Vale, dormir gasta menos calorías. He dormido. Joder, aún sigue siendo de noche, me cago en la leche. Vale, vamos a seguir durmiendo hasta que sea de día, porque no... Por Dios, duerme. Dos. He dormido 7 horas. En total, 5 y 6, 7. Debería ser de día. Joder. Venga. 8 horas. Esto es como cuando te pones 6 alarmas en el despertador, ¿sabes? En el móvil. Para despertarte. 8 horas, joder. 8 horas para el amanecer. Joder. ¿Esto cómo está? Curado el 18%. Nada que decirme. Vale, tenemos que ir por madera. Vamos a centrarnos en las misiones y menos en explorar. Porque me voy a ir a... ¿Sabéis que a mí me encanta ponerme a explorar en esta clase de juegos? Pero claro, no estamos en el modo supervivencia. Estamos en el modo historia y creo que nos deberíamos centrar en lo que tenemos que centrarnos. Y de momento ahora lo que necesitamos es conseguir madera. Qué puto mal rollo da todo esto. No puedo quitarme esto. Saco de dormir. Ah, tengo un saco. Sabía que era un saco de dormir. En teoría debería poder ir a talar árboles. Al menos de momento hemos salvado la situación. Aquí tenemos agua, que siempre está bien. La nevera. Un
Lo que necesito es madera. No hay nada aquí para conseguir madera con un destral. Igual deberíamos ir afuera, ¿no? Mejor. O sea, esto no lo... Pensé que igual, ¿sabes? Podríamos encontrar una mesa, un mueble, algo que pudiéramos romper. Y con eso ir tirando. Pero hostia, la gente se fue con lo puesto, ¿eh? Es un poco un rollito que vi en un... ¿Puedo talarte hachazos? No. Mapa de la ciudad no tengo, ¿no? Pueblo de Milton, iglesia de San Cristóbal. Vale. Si no he ido, podría intentar ir al aserradero. O a la iglesia. ¿Cómo lo veis? Es que la cosa es conseguir maderita y palos. Igual de una casa quemada podría ser rentable. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! Madre mía, no lo he visto, pero lo he escuchado. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Me dejaría la escopeta? Porque me sería de bastante utilidad. ¿A qué salgo y está el perro ahí? O lobo. Míralo. Mira el hijo de puta. Hostia, pues tengo que tener cuidado, ¿eh? Pensé que el pueblo iba a ser medio zona segura. Ay, por favor, a ver. ¿Eres algo? No tiene pinta de... Dios, qué asco. ¿Cómo me quito esto de la mano? No hay manera que me quite esta movida de la mano. Venga, rompe. Y a ver si igual encontramos a alguien. O sea, aunque se pillasen todos, igual el cura se ha quedado y nos puede ayudar. Echarnos una mano con algo. Vámonos corriendo de nuevo, que me congelo. Me he hecho daño. Joder. Vale. Con esta madera deberíamos llenarlo. Ah. Todo... ¿Cómo estás? Hostia, no está todo todavía. Coño, pues esto me ha pillado. Fingers feel numb. Vale.
pregunta. Si cojo el saco de dormir... y lo pongo aquí... ¿me puedo poner a dormir? Oh, sí. Porque el problema es que arriba no me llega el calor. Os doy un par de horitas. Ponte a tope. Y vámonos. Por favor, si alguien sabe cómo quitarme el candil este de la mano, que me ayude. Mejor herramienta para conseguir mucha madera. Pues no me está sirviendo de mucho, la verdad. Sí. Coño, ya. Coge las piedras. Ya vengo aquí. Vale. Anda, ¿y esto? Nada, no habla de nada. Palos parece ser que nos han regenerado. Usar el destral con esto. Creo que he visto algo por ahí arriba, No parece. No me vale de nada. ¿Yo para qué tengo un destral si no puedo cortar un madero? Aquí no puedo subir. Me preocupa un poco venir por aquí. Porque, joder, me pareció ver algo. Y como vengo desde la parte de abajo, no veo nada. O sea, que me puede parecer algo de la nada. Enfrente de la cara. Ah, también un palito. Otro palito. Amigo, aquí podemos romper cosas. Joder. Hielo de hipotermia. Tenemos un claro problema de calor corporal, Voy a joder una cascada, por eso había tanto ruido. Voy a ir corriendo, O sea, ya podían hacer que lo de correr no subiese la temperatura, ¿no? Mucho lobo, Pero es que está el puto lobo ahí, Lo acabo de ver. Esto, beber. Tenemos que acabar con esto porque nos estamos quedando sin reservas de comida y deberíamos cazar. Pero no he visto ningún conejo todavía tampoco. Que es lo único que creo que podemos cazar, que ya nos dijeron en el tutorial. Que si le doy con una piedra al conejo, lo mato. Panda, que no me lo tengáis en cuenta. A la verga. Voy a ir corriendo porque aunque el cansancio me baja... lo que estoy teniendo problemas es con el frío.
voy a morir también de hambre ahora. Pero otra cosa, he recuperado vida. Se me ha crasheado el juego. Es una señal, es una señal. Acá, hemos pasado de la hora y media y ya me dice. Ya me dice el ordenador que, tío, te has pasado 8 minutos, 9:38. Espero que se me haya guardado y no se me haya corrompido esto nada, ¿eh? En fin, Chorbis, hasta aquí el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Ay, que no me acuerdo. Ay, que soy imbécil. A Laurencito, muchísimas gracias por los consejos, tío. De hecho, me ha salvado la vida. Pensé que se venía el F. Pensé que se venía el F, que íbamos a palmarle. No íbamos a pasar del punto S, pero no hemos palmado. Hemos sobrevivido. Mágicamente hemos conseguido uno de los objetivos, que es la comida, y creo que dentro de nada tenemos también la madera. Y ya podemos seguir avanzando. Problema. Tenemos problemas de comida. De hecho, me acabo de dar cuenta que me estoy muriendo de hambre y no tenemos nada que comer. Porque la comida que teníamos ya lo hemos gastado. Y la otra que está en la arena la podemos coger porque creo que es para la vieja. Así que tenemos que cazar un conejo antes de... Cazar un conejo y comérnoslo antes de morir. Joder, va a estar complicado la cosa. Bueno, así también descubrimos qué pasa al morir, porque si este es el último punto de guardado, la pregunta es, ¿cuál es el último punto de guardado? Y si aparezco con la misma vida, entro en un bucle infinito de muerte. En fin, Chorbis, muchísimas gracias por todo. Esto ha sido todo por hoy. Os veo mañana. No sé si mañana jugaré a Undermine o jugaré a Death by Daylight. Ya lo veré. Porque todo dependerá si streameo por la mañana o streameo ya por la noche. Por la tarde no creo, porque seguramente no esté en casa, ¿vale? Pero no sé, iremos viendo. Ya sabéis que puedo avisar tanto por Twitter como por Discord. Ahí os quedan las redes sociales. Ya sabéis que podéis ir en Twitter... Uy, está mal puesto. Ah, porque hice la cam más pequeña. Bueno, por Twitter, Discord e Instagram. Así que nada, Chorbis. Esto ha sido hoy y hasta la próxima. Chao, chao.